Hola, buenos días a todos quienes están conectados en esta nueva jornada del mes del diseño, en su novena versión. Tenemos hoy día unos paneles increíbles que estará enfocado a el diseño y el activismo, el diseño y la resonancia, en el fondo el eco del diseño en la sociedad. Para quienes no lo saben, como les comentaba recién, esta es la novena versión del mes, ya estamos terminando, nos quedan 2 días, así que presentaré ahora nuestro próximo panel, que es parte del programa del Festival de Ideas y Conversaciones que hemos tenido este mes. Es la columna vertebral del encuentro y tiene como objetivo generar conversación, reflexión y debate acerca de la disciplina y la cultura del diseño, tanto en Chile como en el mundo. El panel Diseño y Activismo se inicia y deberíamos decir que en realidad es el diseño y la pluridiversidad. Este término refiere de forma amplia a la idea de que los universos o contextos en y desde los cuales el diseño opera son múltiples, diversos y paralelos. Y por tanto, para avanzar en una concepción de diseño culturalmente apropiada y distinguida de las concepciones globales de Occidente industrializado, es necesario, entre otras cosas, revisar estos contextos y prácticas desde lo local y lo intercultural. Considerando lo vasto de este llamado a remirar y repensar el diseño desde nuestros contextos, este panel busca poner el foco en las prácticas del diseño asociadas al activismo, entendido como un espacio de resistencia y construcción cultural desde lo local y lo diverso. La sesión intentará contrastar distintas formas del vínculo entre el diseño y el activismo. Y para esto va a contar con la participación de Giovanna Roa, quien es diseñadora y codirectora de Ruidosa Fest, Sebastián Cuevas, arquitecto y director de Otra Ciudad, oficina enfocada en la recuperación y la activación de espacios públicos a través del arte urbano, Carola Ureta, quien es diseñadora y magíster en gestión cultural, especializada en proyectos editoriales y diseño gráfico ligado al desarrollo cultural, y mencionar además que es parte del equipo ganador del proyecto que nos representará en la Bienal de Londres en junio del 2021, así que también los dejamos invitados a verla en el próximo panel, en donde se hará una avant premiere de este proyecto. Y estará moderado por mi gran conocido Fernando Portal, artista e investigador cuyo trabajo se ha enfocado en la relación entre el diseño, la performance y política, y a quien dejaré ahora, digamos, a sus anchas para que haga una de las cosas que bien sabe hacer, que es moderar conversaciones. Así que muchas gracias a todos los que están acá, gracias a los que nos están viendo. Esperamos poder generar una reflexión profunda en torno a este tema, que sobre todo se hace muy importante dentro de del último año, en el contexto nacional en que estamos y en el contexto mundial, que finalmente hay algo que está haciéndonos ruido y tenemos que hacernos cargo sobre eso. Así que, Fernando, todo tuyo. Bien, muchas gracias Trinidad y muchas gracias también a todos quienes han llevado a cabo y han participado y han también atendido a las distintas conversaciones del mes del diseño. Estoy muy, muy agradecido por la invitación y muy interesado también por poder mantener una conversación con los invitados del panel de hoy, justamente para enfrentar esta relación entre diseño y activismo. Que siempre es oportuna en términos de que va sucediendo, digamos, en relación con la contingencia, pero que también creo que en un contexto como el del último año, en un mundo, digamos, en el cual hay una superposición constante de crisis y eso activa, en el fondo, un proceso también constante de transformación, es una relación súper interesante de poder efectivamente revisar, cuestionar y aprender de ella desde experiencias prácticas como las que vamos a ver hoy día. Pensando un poco en el tema y viendo algunos de los contenidos que se han discutido durante este mes, creo que este panel podría estar situado en el fondo sobre una conversación más amplia, que ha sido esta conversación respecto de la ampliación, podríamos decir, del campo de acción del diseño, ¿cierto? Algo que desde la literatura ya
avanza desde hace un par de décadas esta idea como de la agencia del diseño y la expansión de que todo efectivamente forma parte de un problema de diseño. Y por otro lado, cómo esta idea de que todo es diseño nos permite en cierta manera entender las cosas que quizás estaban en entendimientos anteriores fuera del diseño, ¿no? Y ahí esta idea del activismo, esta práctica del activismo, aparece justamente como un nexo súper interesante para poder unir estas dos ideas, cómo algo se expande y cómo en el fondo las cosas que antes estaban afuera o que no han tenido necesariamente una relación directa con las epistemologías del diseño, hoy día pueden ser potenciadas en el fondo por esa relación. Y hay algo ahí que me gustaría compartir en el fondo como punto de entrada, y quizás como un marco más general también a las presentaciones que podamos ver, que es que una reflexión, digamos, respecto de la idea general del activismo, ¿no? Porque también el activismo pareciera ser un término que, de un uso bastante amplio, un uso bastante distribuido, a veces también se sustituye libremente por otros conceptos, pero me parecía interesante preguntarnos en el fondo qué entendemos por activismo. Y si bien en la descripción del panel hay una síntesis, en el fondo, muy concreta de lo que eso es, me parecía que también podíamos seguir otra línea para poder llegar a algo que creo que los proyectos que vamos a ver hoy día tienen en común. Claramente, la palabra activismo, en el fondo, nos habla de una forma de hacer, ¿cierto? Es un ismo, refiere a una manera que estaría basada, ¿cierto?, en acciones, pero si esas acciones fueran solo hacer, ¿cierto?, sería una práctica del hacer, quizás estaríamos hablando más como de un accionismo, ¿cierto?, y eso nos llevaría a otra cosa. El hecho de que el activismo active, en el fondo, nos habla de una forma de hacer que opera sobre cosas que no necesariamente estaban activas antes, y yo creo que ahí es donde quizás a veces se produce una confusión. El hecho de que el activismo active no quiere decir necesariamente que opere sobre cosas que están en un estado embrionario, que no están desarrolladas, o que en el fondo el activismo las viene en cierta manera a despertar o a darlas por iniciado. En el fondo, sino que al contrario, en el fondo lo que el activismo hace es poder poner en movimiento cosas que no son nuevas, cosas que sí están ya muy desarrolladas, pero que por alguna razón cultural, política, económica, no están en el fondo activas dentro de las lógicas institucionales, políticas, económicas y culturales, ¿no? Entonces el diseño ahí aparece como un puente para efectivamente poder activar fuerzas, luchas, ideas, necesidades, que quizás hoy día están ajenas a ciertos campos de activación más institucionales y que efectivamente a través de esta práctica se pueden poner en movimiento, ¿no? En ese sentido, un activismo sería una manera de poder no solo hacer visible, sino también poder provocar ciertas disrupciones para poder expandir y eventualmente generar diálogos institucionales, digamos, en relación a los temas que ese activismo está planteando. No me quiero alargar más. Trinidad, tú presentaste brevemente a los invitados. Así que les propongo que partamos con sus presentaciones. En primer lugar, vamos a ver la presentación de Sebastián, arquitecto y director de Otra Ciudad. Después de eso, Carola Brieta, diseñadora y autora del proyecto La Ciudad como Texto. Y después de eso, Joana Roa, diseñadora y cofundadora de Ruidosa Fest. Sebastián, si quieres comenzar. Ok, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación también. Creo que es una muy buena instancia para poder reflexionar y abrir como la perspectiva de lo que entendemos por diseño y en este caso también activismo. Lo que yo voy a hacer va a ser presentar un conjunto de proyectos que hemos desarrollado con Otra Ciudad, que es más bien una organización, una oficina multidisciplinar donde colaboro yo. Bueno, yo como director, hay diseñadores, hay artistas, bueno, y un equipo para llevar a cabo todas las propuestas. Entonces eso es muy importante también desde la perspectiva de donde trabajamos. Y eso, bueno, voy a comentar los proyectos y voy a ir hablando también en torno a alguna idea que me parece importante. Voy a compartir la presentación.
¿Se ve ahí, Fernando? Sí. Perfecto. Bueno, voy a mostrar 5 proyectos que son proyectos ejecutados, que abordan principalmente nuestra problemática, como tú bien decías, que es la recuperación de espacios públicos. Voy a hablar de un proyecto en Ciudad de México, que es una multicancha, un proyecto en París, que se llama Activercy, un proyecto aquí en Santiago en el contexto de las manifestaciones sociales del año pasado, una recuperación de una azotea y un último proyecto que desarrollamos en Brooklyn hace un mes anterior. Esto es muy importante, yo creo que ya Fernando lo comentó, si bien nuestra práctica está principalmente asociada a la pintura, esa es la acción concreta, esto involucra una serie de dimensiones con las que uno siempre está negociando y están detrás, y de alguna forma el ejercicio de diseño y el desafío es como nosotros sintetizamos todas estas dimensiones dentro de una propuesta. Por una parte está la comunicación, estos proyectos son de comunicación, por otra parte está la política en todos los niveles, ya sea institucional, las políticas como la organización, las tensiones que existen en el espacio público, la dimensión urbana desde la estructura física hacia otra, la dimensión comunitaria, la dimensión programática, que tiene que ver con la funcionalidad que van adquiriendo estas propuestas, la estética, la técnica y la económica. Entonces, de alguna forma, lo que hacemos nuestro equipo, cuando llegan estos desafíos, ya sea por diferentes vías, por iniciativa personal o por los concursos a los cuales hemos participado, es tratar de construir una síntesis de estas dimensiones, ¿ya? Esta otra imagen muy relevante, que yo creo que está muy relacionada con lo que tú dices, Fernando, a nosotros nos interesa operar sobre una idea de ciudad, ¿ya? Que esta idea de ciudad, de espacio público, que está un tanto en abandono, donde la inversión pública no pudo hacerse visible, y es una imagen de ciudad que si bien uno la podría asociar a un contexto latinoamericano de la desigualdad, existe y nos hemos dado cuenta en diferentes lugares. Lo que vemos ahí son 4 imágenes de 4 proyectos en 4 ciudades diferentes, Ciudad de México, París, la azotea de San Borja y Brooklyn. Y habla de un tanto de un espacio público que no tiene ninguna carga afectiva. Y lo que nosotros intentamos hacer es abrir una perspectiva dentro de estos espacios por medio de estas acciones de diseño vinculando el arte urbano, ¿ya? Esta imagen es muy importante porque también nos sitúa en una dimensión ética. Nosotros no decoramos, que sea, nos vamos a hacer intervenciones donde creemos que no es necesario, y la elección del lugar es tan relevante como la misma acción. Voy a continuar. Esta es la Multicancha en Ciudad de México, un sitio que estaba en abandono, producto de que no habían obtenido los recursos para poder finalizar la multicancha, y era una apropiación que se había dado producto de la de un conjunto de boxeadores callejeros que se apropiaron de este lugar, y lo que nosotros hicimos en conjunto con el artista Vasco Vasco fue construir este cuadrilátero imaginario en el cual ellos de alguna forma ya desarrollaron estas acciones con esta intervención gráfica vinculando al arte urbano. Posteriormente, después de esto, ellos comenzaron a ocupar esta multicancha, comenzaron a activarla, y fue una serie de detonantes de procesos sociales, ya que en la cancha en sí mismo generaba un conflicto. Y eso es un poco lo que vimos después. Este es el cuadrilátero imaginario que se construyó, y de alguna forma propuso un nuevo escenario para esta actividad. Esta es la acción que se llama Libre Circular, que justamente posterior al estallido social, especialmente el día de la marcha más masiva que se realizó en Santiago, fuimos a hacer esta intervención que justamente tenía que ver con construir, con visibilizar un punto en el centro de la ciudad para poder hablar de la idea de la libre circulación que había sido restringida producto del toque de queda, ¿ya? Una idea muy simple, pero que apuntaba lo mismo, en cómo a través de una acción, de una pintura, nosotros podíamos activar este espacio y proponer y promover esta idea de libre circulación que había sido restringida. Inmediatamente después de la propuesta comenzaron a suceder acciones, que era lo que nosotros buscamos, incluso increíblemente cosas sorpresivas en las cuales nosotros no habíamos pensado, como esta marcha de ciclistas que se empezó a realizar en torno a este círculo anillo. Esta es otra propuesta que se llama Activercy, que es una iniciativa que, bueno, surge del municipio de París y justamente tenía que ver cómo podemos activar
esta calle en uno de los sitios un tanto, no periféricos, pero en un proceso de renovación urbana que había un tanto fracasado a partir de los años 80 en el sector de Bercy. Y llegamos a esta calle donde, si bien el aspecto en términos como idea nuestra está en buen estado, había muchos problemas sociales de narcotráfico e inseguridad. Y lo que se propuso fue justamente construir un imaginario deportivo para poder activar nuevamente y darle una segunda vida, construir esta nueva emocionalidad sobre este lugar a través de una serie de estrategias que estaba muy vinculado a lo que ya habíamos hecho en Ciudad de México, ¿ya? Esas son algunas imágenes. Se llevó a cabo esta acción durante un mes, bueno, con una serie de condiciones técnicas en participación con los grupos comunitarios del sector, y esa fue un tanto la imagen final que planteaba esta nueva idea de activar Bercy a través de este gran diseño, este collage gráfico, que hablaba también del imaginario de una zona deportiva en una calle que estaba bastante subutilizada. Estas son algunas imágenes. Bueno, aquí, bueno, repetir la idea de libre circular. Voy a pasar a este otro proyecto, que es uno de los proyectos también muy interesantes. Todos conocemos la remodelación San Borja. Esta era una azotea que había estado abandonada durante 40 años, y justamente la necesidad de la comunidad era cómo nosotros nos podíamos apropiar, ellos se ponían a apropiar de la azotea, y nosotros participamos en conjunto con una organización que se llama Azoteas Vivas, para poder nuevamente darle una segunda vida a este lugar, en la cual muchos vecinos ni siquiera habían estado en estos últimos 40 años, ¿ya? Producto de esta intervención, que justamente fue un diseño que se construyó con ellos, en tanto al imaginario de que sentían que había parte del Parque San Borja que querían integrar a su edificio, se construyó este diseño, conjunto con el artista Vasco Vasco también, que planteaba una nueva vida, una nueva utilización para esta terraza, con activaciones culturales que se realizaban tanto día como en la noche, ¿ya? Esas son algunas imágenes nocturnas. Y últimamente, para finalizar, este es un proyecto en Brooklyn, ¿ya? Justamente el desafío era cómo nosotros podíamos intervenir en las barreras de, se llaman las barreras de contención de la ciclovía, y cómo podíamos vincular también a la comunidad de ciclistas dentro del imaginario de Nueva York, especialmente en Manhattan, donde inicialmente se iba a desarrollar la propuesta y después nos cambiamos de lugar a Brooklyn. Y lo que quisimos hacer es justamente darle la visibilidad a esta comunidad, producto de la atracción que significaba el movimiento de las ruedas de la bicicleta a través de este diseño, ¿ya? Esto se realizó en el mes de octubre recientemente, y justamente tenía que ver con también reapropiarse de una infraestructura, que es esta barrera, que es muy pregnante también, que está en todas las ciudades y que no tiene ningún aporte en términos como urbano y de experiencia, ¿ya? Esto se desarrolló con el artista Simón de Madera, y que, bueno, ahí está el diseño conceptual donde se van trabajando los diferentes anillos, y esa es la ejecución en uno de los tramos de las cuatro cuadras finalmente en Brooklyn. Esto es muy interesante, como también en el diseño, más allá del diseño, de cómo la comunidad se ve reflejada. Los ciclistas, bueno, ya después de la iniciativa querían que esto se extendiera a gran parte de la ciclovía, atendiendo también a esta idea de la apropiación que podía generar por parte de ellos en este espacio que no existía anteriormente. Esas son algunas imágenes, la parte superior. Bueno, eso, creo que ahí están los proyectos a grandes rasgos. Se puede profundizar en muchas de las dimensiones que habíamos hablado en cada uno de los proyectos, pero eso, lo dejo para la conversación final. Gracias, Ten. Me parece súper interesante. Creo que hay efectivamente un montón de temas que sin duda podemos cruzar después cuando veamos el resto de las presentaciones, pero solo quería comentar que entendiendo, en el fondo, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, ¿cierto? Esta idea de que el activismo sería o podría ser visto entonces como estas prácticas no necesariamente espontáneas, pero sí no institucionalizadas o a medio institucionalizadas, ¿cierto? Que se hacen cargo de poder conducir o darle forma o poder generar, en el fondo, ciertas acciones disruptivas en cuestiones que ya están pasando. Creo que tus proyectos, los proyectos de otra ciudad, han logrado operar como en múltiples dimensiones, ¿no? Y ahí uno podría efectivamente empezar a hacer ciertas clasificaciones. Creo que, claro, los que operan en espacios públicos son muy distintos a los que operan en espacios privados, ¿cierto? Pensando también en el caso de San Borja y también en el caso del persa Víctor Manuel.
incluso las intervenciones en espacios públicos también permitirían otras categorías, ¿cierto? En términos de que son espacios comunes, que se asocian, espacios comunes de recintos habitacionales que se activan desde la propuesta de ciertos programas, también con un énfasis comunitario como el deporte, a otras intervenciones que ya son más libres, digamos, o de amplia interpretación, que están apuntando ahí a una contingencia específica, como el caso de libre circulación, ¿no? Creo que, si bien todas comparten la técnica, podríamos decir, todas comparten las herramientas con las cuales enfrentan el problema, cada una de ellas logra activar distintos planos y también activar distintas zonas que son problemáticas, ¿no? Sí. Como los temas que tratan, por ejemplo, el toque de queda, o también, en el fondo, los mercados y las comunidades que estas acciones van afectando, ¿no? Creo que ahí habría quizás como una pregunta que no nos podemos también dejar en la cabeza para enfrentar, para abrir, digamos, al final, que tiene que ver con esas provocaciones, podríamos decir, ¿no? Estas acciones que provocan ciertos cambios en estas múltiples dimensiones, siendo, creo, las más críticas, en el fondo, las comunidades, ¿cierto? Cómo sí. Estos vecinos se apropian o no de estos espacios, o qué consecuencia tiene para estos vecinos la apropiación que otros hagan de esos espacios a través de esa activación, y también, en el fondo, la provocación hacia los mercados, entendiéndolo desde los dos lados, ¿no? En el fondo, como, por ejemplo, una intervención como la del persa Víctor Manuel ha sido altamente exitosa en poder construir un mercado para las economías creativas, ¿cierto? Pero como también, por otro lado, se asocia en su condición de activación de un espacio comercial a las variaciones, podríamos decir, en los mercados que regulan el uso del suelo en determinadas zonas. Para poder hacer una distinción, el trabajo de otra ciudad es un trabajo de diseño multidisciplinario. Mi trabajo en el PERSA es casi anexo, porque tiene que ver con donde yo opero como un profesional. Entonces, yo, así como para serme responsable, como debato o me contextualizo en el trabajo de otra ciudad que está en el espacio público, porque lo otro entiendo que es una conversación más amplia, mucho más compleja, y donde yo tampoco tengo la representación para poder hablar con propiedad, pero sí, es muy interesante lo que planteas tú, a pesar de compartir la técnica, que se pinta, claro. Realmente el espectro donde se interactúa es amplio, y amplio también en el sentido de lo público, sin duda la azotea, este carácter semipúblico, que sea, también se podía acceder a la azotea los días viernes, también tenía ese carácter, si bien de una azotea privada, como en términos de la copropiedad, también empezó a abrirse como en este imaginario público, y solamente un punto, y también para poder contextualizarse. Este trabajo es muy experimental, o sea, nosotros nos vamos encontrando con los problemas, nos vamos aprendiendo los problemas, y en ese sentido hay una cuota de humildad muy grande, porque también es un trabajo que va buscando la identidad, y dentro de esa exploración lo que nos hemos dado cuenta, y creo que una de las grandes conclusiones, es la importancia de la comunidad, ¿ya? La importancia de que nosotros no buscamos espacio, que era como mi error, como de perspectiva de arquitectos para recuperar, sino comunidades que tengan interés sobre estos espacios, y creo que eso fue clave para lo que sucedió en Nueva York. Es un concurso de 200 postulantes, y justamente la representación de la comunidad de los ciclistas, que bueno, que se había visto muy afectada principalmente últimamente, fue uno de los grandes impulsos para poder darle respaldo al proyecto. Entonces, ese punto central, si bien la obra es bien visual, y podría pasar como una especie como de diseño como visual, en términos como de lectura estética, lo que hay detrás y el peso que debería tener cada obra tiene que ver con eso, con el respaldo que tiene la comunidad y el éxito también, en el sentido de los beneficios que pueda generar, no en el éxito. Sí. Bien. Bien. Giovanna, me quedé con la sensación de que querías intervenir ahora. ¿No? Ok. Leí tu mensaje de otra forma. Súper. Entonces, seguimos ahora con Carola. Gracias, Esten. Sí, encantado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy interesante también los proyectos de Sebastián. Tienes que dejar de compartir para que pueda presentar. Ahí sí. Bueno, yo les vengo a hablar del proyecto La Ciudad como Texto específicamente. Voy a profundizar harto en los objetivos del proyecto y, bueno, un poco lo que hay tras bambalinas. El mensaje o el hashtag del proyecto es La Memoria No Se Borra,
lo cual espero que al final de la presentación quede bastante claro. Y la ciudad como texto busca resguardar la memoria grabada en los muros de la avenida que fue protagonista de las manifestaciones en Santiago durante el despertar social en Chile, y esta es la Alameda. Este registro se aloja en la página web laciudadcomotexto.cl. Y el por qué nació el proyecto tiene que ver con dos grandes ramas. La primera, por este sistema de represión que comenzó antes del mes de que ocurriera el estallido, principalmente con esta amenaza de blanqueamiento de los muros, mucho antes de que el COVID llegara a Santiago o a Chile. Y por otro lado, por una inquietud personal que tiene que ver con el tiempo, como cuando estaba ocurriendo todo y uno estaba en la calle, en las manifestaciones, había poco tiempo para poder mirar, estaba toda la represión, la gente también, y por esta idea de poder revisitar con el paso del tiempo, que uno también cambia las miradas y tiene otra perspectiva. Entonces, la pregunta inicial es, en el caso de las manifestaciones, cuando todo está ocurriendo, cuando la ciudad está vibrando, cuando todo está pasando también, ¿cómo se puede registrar esa naturaleza de lo efímero del espacio público? Y fue por eso que decidí crear esta ficha de registro, que es completamente transparente, siempre se ha hablado en el proyecto, en donde se especifica exactamente la ruta, la cámara que se utilizó, el día específico del registro, incluso las horas en que se hizo, porque minutos antes o minutos después ya corresponde a otro registro. Y por último, la cantidad de fotos que componen estos 2.4 kilómetros. Cuando uno ingresa a la página, esta es la ruta de navegación, en donde un poco el mapa, en donde se explica cuál es el recorrido, que parte en la Plaza Dignidad, específicamente en la calle Seminario, y va hacia la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de la Moneda. Esta corresponde a la foto número 1 de 136, en donde la invitación en la web es hacer esta caminata virtual. Como les comentaba, el registro se hizo en la vereda sur, que es principalmente la vereda en donde le están gritando todos estos mensajes, a la vereda norte, que es en donde está el Palacio de Gobierno. Y básicamente se plantea que toda esta oralidad que se estaba gritando, todos estos mensajes, todas estas demandas, personajes, etcétera, se plasmaron y se tatuaron en los muros, casi como si fuera una bitácora o un memorándum de los días y del estallido. En ese sentido, se puede concebir que la calle y los muros corresponden a este lienzo anónimo, polifónico, colectivo, y de alguna manera tiene una lectura rizomática, en el sentido de que no es de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, o que hay algo más importante que lo otro, sino que está todo entretejido y comunicándose. El proyecto también tiene esta visión abarcante, porque también se busca que cada quien hilvane su propio tejido discursivo, en el sentido de que elija lo que quiera leer, es bastante libre. Y me gusta compartir esto, que es un poco el manifiesto de la ciudad como texto, en el que hay varias ideas que destaqué ahí, que por un lado este registro y este material corresponde a una dimensión paralela de la historia, que es algo oficial, o sea, no oficial, no es lo que sale en los diarios, sino que es la misma ciudadanía la que lo va construyendo día a día en el espacio público. Y también requiere pensar en nuevas materialidades para escribir la historia. Ya no solo los muros son el soporte, pensando más en el material físico en donde se está escribiendo esto, sino que también corresponde a un canal y a un medio. Y también esto habla más de una acción. Y bueno, lo que siempre me preguntan es que si a mí me gustaría que los muros se mantuvieran como están en el registro. Y la verdad es que la respuesta siempre ha sido que, esperando que las demandas sean acogidas y que los cambios vayan sucediendo, y volviendo a la idea del tiempo, que avance el tiempo, esta piel gráfica que podría llamarse los muros, los rayados, los escritos, naturalmente debe regenerarse con el paso del tiempo y cambiar. Distinto es el tema del blanqueamiento como sistema de represión. Y ahora les voy a compartir un poco del proceso de cómo se llevó a cabo este registro. Fue muy dicotómico el trabajo para mí, porque fue bastante solitario, estábamos en estallido y después pandemia, pero a la vez fue colectivo, y fue muy aislado por esto mismo de las cuarentenas, pero a la vez fue hiperconectado. Y
Bueno, el proceso fue análogo. En ese momento las calles, la Alameda estaba cortada todavía, habían barricadas en distintos lugares. Entonces la única forma de haber hecho este registro continuo era a través de una forma análoga, que fue una caminata que duró casi 2 horas y media entre Seminario y Nathaniel Cox. Y el eje central fue el bandejón central para la captura de fotos. Ahí fue el primer invitado al proyecto. Después van a saber que hay más de 50 personas que colaboraron. Y él es Daniel Corbillón, que es el fotógrafo, y con él hicimos esta caminata. Y bueno, después sacamos alrededor de 200 fotos, que al final, bueno, como pueden ver, hay hartos intentos, no fue uno ni dos, y partí digitalmente haciendo el montaje. Pero bueno, los arquitectos saben más, y como Santiago va de... O sea, la Alameda va de oriente a poniente, naturalmente, aunque hubiéramos sacado las fotos con la misma distancia, la calle baja, entonces fue muy complicado el montaje digital, así que decidí irme a lo análogo e imprimí las fotos. Yo trabajo harto con las manos y físicamente, entonces me fue bastante más fácil hacer este montaje, asesorado, por supuesto, por amigos fotógrafos, quienes me enseñaron el uso de guantes y cierta... herramientas que desconocía, y ahí logré armar alrededor de 11 o 12 paños de 1,10 m de fotografía que me sirvieron como matriz para volver después a lo digital y hacer el montaje que puedan después visitar. Y luego de que ya se obtuvo estos 2,4 kilómetros, bueno, vino toda la programación del sitio web, porque la página está completamente diseñada para el proyecto. Este tránsito continuo no es cualquier plataforma. Entonces, para volver un poco a los objetivos del proyecto, inicialmente habían 3 grandes, después se fueron sumando más, pero el primero es ser este registro de archivo, que se vio potenciado por esta digitalidad y también por el libre acceso que esto tiene. Ya no solo un registro de la gráfica, como yo soy diseñadora, sino que también un registro histórico, sobre todo por este caminar. El segundo gran objetivo tiene que ver con poderle transmitir y hacer que personas que no estuvieron en Santiago, ni siquiera fuera de Chile, sino que en Santiago, tuvieran esta oportunidad de poder caminar por la Alameda el día 36 específicamente. Y acá yo creo que también es por cual fui invitada a este panel, que tiene que ver con esta idea de activar diálogo. Y voy a hacer una distinción acá, porque este registro se planteó también como un insumo para distintas investigaciones de carácter interdisciplinario, y que, bueno, como les comentaba, se potencia con esta posibilidad de tener y de visitar en cualquier lugar, bueno, por el modo online y todo lo que Internet nos brinda. Esta es la constelación inicial, somos como los que estamos atrás, más de motor, están los traductores, la gente encargada de comunicaciones, la gente que trabajó en los videos, pero además existen 36 personas que fueron invitadas a escribir una nota al pie de este libro ciudadano que se plantea, y que vienen de distintas disciplinas y tienen distintas edades, y el único requisito era que ese texto no superara las 100 palabras, que esta nota al pie. Entonces, acá hay reflexiones desde reflexiones teóricas, reflexiones emocionales, formas de escribir también que son particulares. Hay gente que escribe con dibujos. Entonces, también en el mismo registro se pueden tener estas distintas miradas. Y que en la plataforma están marcadas con un asterisco que al pincharlo aparece este texto. También se les pidió que ellos mismos eligieran el lugar. Si es que estaba asociada a alguna cuadra en específica, o algún tag, o algún rayado, para posicionar este asterisco. Y ahora, volviendo al diseño, creo que es importante esta idea de poder concebir el diseño no solo como un equipamiento externo de lo político, sino que como un componente que permite apropiarse de lo político. Y me gusta mucho la triangulación entre política, arte y educación. Y acá voy a citar a Chantal Mouffe, cuando dice que el arte tiene a su disposición un arma poderosa y controversial, que es la belleza. Y Ximena Ulibarri, una gran maestra,
La continúa diciendo que la correspondencia entre política y belleza revela modos no habituales de transformación social, movilizando ideas, provocando la regeneración de las formas de resistencia y dando protagonismo a la performatividad de la manifestación política. Quizás son algunas ideas que después podemos conversar. Y para terminar, bueno, estos son los componentes, no es solo la plataforma web que pueden visitar, sino que también hay un libro digital asociado en donde se explica el proyecto, que también es de libre descarga. Hay un Instagram, que son como las redes sociales, en donde ya no solo está el contenido anterior, sino que también hay gráficas nuevas que van también respondiendo a la contingencia. Y estamos a punto de imprimir un libro, además de... Hay 15 metros que ya están siendo montados en el Museo del Estallido, en donde hay 15 metros del primer tramo principalmente. Y lo que activó el proyecto es esta pequeña idea, pequeña no, gigante idea, de Cecilia Vicuña, en donde en el coloquio de perros que se hizo afuera del MAC en diciembre del año del 2019, ella señala que o invita a transformar esta rabia en una rabia luminosa. Y creo que eso también fue uno de los motores que activó esta idea de hacer este registro y de tener una lectura distinta a lo que se podía ver con esta destrucción, como se podría llamar, o calle rayada. Y uno de los cierres también tiene que ver con la última película de Patricio Guzmán, La cordillera de los sueños, en donde él señala en los últimos minutos que entre todos escribimos la memoria del futuro. Creo que también eso es importante respondiendo al hashtag del proyecto. Y no solo en cuanto a fotografía, sino que también los escritos, los audios, los distintos tipos de registros. Y bueno, con Kaiosama, casi a un mes, o sea, un año de hecho el registro original, hicimos otro registro ya con todo blanqueado. Y les quería compartir estas imágenes que es impactante igual poder ver. No es algo natural, sino que fue algo que estuvo pensado para ser pintado. Y es notable ver cómo el 9 en metal es el único que está marcado con... Hay como unos vestigios ahí. Así que, bueno, eso. Los invito a hacer esta caminata virtual, a descubrir los textos. También hay un índice en donde se pueden elegir los autores. Y ahí les comparto mi sitio web, en donde también hay otros proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carola, por el proyecto y también por presentarnos esta ventana hacia sus ideas y hacia su proceso. Un trabajo muy interesante y que sin duda, como tú decías, ha permitido que una población mucho más amplia que la que pudo estar en ese día, en ese momento, en esa temporada, en ese lugar, pueda efectivamente tener una sensación y tener acceso, en el fondo, a las palabras, a los contenidos, a las lecturas, en el fondo, sobre ese fenómeno, ¿no? Y en ese sentido creo que tu proyecto, desde que apareció, ha hecho justamente eso, en el fondo, ha permitido esa lectura, ¿no? Que era algo que quizás la cultura material efímera que el estallido o que el largo eco, en el fondo, de unas manifestaciones que podemos datar que se inician en el 2006-2007, en el fondo, esa cultura material que se ha ido desarrollando durante estos años, pueda tener un archivo y pueda, en el fondo, tener una lectura. Así que creo que hay muchos temas que podemos también conversar al final, pero quería como destacar el hecho de que tu proyecto habilita, en el fondo, eso, ¿no? Creo que han habido aproximaciones que ven, claro, hay un análisis de diseño sobre la cultura material del estallido y que es también muy interesante, pero como tú decías, el proyecto es una herramienta de apropiación, ¿no? En el fondo, el proyecto de diseño, ¿no? Está en cómo hacer legible ese contenido. Así que muchas gracias. Sí, bueno, ahí también quisiera agregar que es sorprendente ver cómo en distintos lugares, sea incluso en colegios, liceos y también en universidades, están usando el material como un registro para investigaciones, y no solo en diseño y en arte y arquitectura, sino que también en sociología,
en psicología, etcétera, hasta creo que en derecho. Y también esta posibilidad de que cada quien también haga su propio archivo, porque otros estudiantes me comentaban que incluso ellos estaban haciendo otro ejercicio, haciendo como pantallazo, como con esta idea de visión abarcante, zoom pantallazo, y crear su propio archivo de ciertas consignas especiales, como particulares. Entonces también es interesante cómo se va utilizando y activando nuevamente esto, no queda ahí, sino que va creciendo naturalmente. Sí, sí, o sea, yo creo que viene a... Disculpa. Justo con el tiempo. claro, yo creo que es muy importante esa acción como de darle cuerpo a las cosas, y justamente para quienes pudimos estar ahí en ese minuto, era provocaba una gran ansiedad, en el fondo un montón de cosas, pero una de ellas tenía que ver justamente con no poder capturar todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y ver cómo efectivamente se iba transformando cada día de una forma orgánica, como estaba en su propia naturaleza, pero también con ciertas amenazas, podríamos decir, de desaparición o de supresión o de censura y de borrado, ¿no? Entonces creo que ahí también hay una contraparte súper interesante en este nuevo registro que compartes ahora de poder ver en el fondo cómo eso ha ido transformándose, digamos, de una manera no natural. Bien. Joana, muchas gracias por estar aquí. Y ahora cuéntanos de tu proyecto. Sí, bueno, primero, gracias por la invitación. Gracias también por lo que está exponiendo Sebastián y la Carola. De todas maneras, muy estimulante para poder ir reflexionando en conjunto sobre qué es el diseño y en qué agencia va teniendo. Antes de partir como contexto, yo soy diseñadora de profesión, pero la verdad es que desde que salí de la universidad hace ya 10 años, me dedico a la política. Y es muy gratificante estar en un espacio como este, porque básicamente, bueno, mi formación particular fue bastante estricta en dónde podía tener injerencia o no el diseño. Pero yo he seguido bajo el convencimiento de que ser diseñadora es una ventaja comparativa importante para diseñar procesos políticos, que no todo tienen que hacerlo les abogados y les sociólogos. Así que eso, muchas gracias por invitarme también a esta reflexión. Voy a compartir pantalla. Pero no, a ver. Creo que me quedó la última lámina. No. Ya, perdón por... que estaba en otra lámina. Pero bueno, yo lo que les quería conversar y para que después podamos abrir la conversación, es que para mí diseñar es diseñar para transformar. Y ese transformar supone un norte, ¿no? ¿Qué quiero transformar y hacia dónde va esa transformación? En mi caso, la transformación... va por la estructuralidad del sistema, por poder transformar el sistema neoliberal imperante y poder pasar a un sistema de relacionamiento y a un sistema social no solo feminista, ecofeminista, y que ponga por delante la ética del cuidado por sobre el poder económico imperante hacia lo político. Y en ese sentido, a mí me parece que diseñar es observar el mundo para proponer. Y en ese proponer, perdón, y en ese observar, es muy importante cómo el diseño puede ser efectivamente un espacio de encuentro interdisciplinario, y esto no es solamente un eslogan, sino que cuando uno observa los procesos desde diferentes lugares, desde diferentes experiencias de vida o diferentes profesiones, la riqueza de esa observación te permite también una riqueza de evaluación y de diagnóstico de qué parte de este mundo nos acomoda o no nos acomoda, qué parte de estos mundos, que no necesariamente del todo, sino también los micromundos que se están construyendo en el mundo, deben ser modificados y qué podemos proponer respecto a eso. Entonces, creo que ese observar y ese proponer puede tener diferentes manifestaciones, por supuesto, objetos, imágenes, procesos, y experiencias que transformen.
y de lo que les voy a presentar, particularmente les voy a presentar dos proyectos o dos acciones político-activistas en las que, por lo menos mi forma de acercarme desde el diseño a los procesos políticos es la idea de que articular también es diseñar. ¿Y por qué a mí me gusta tanto la palabra articular? Porque si bien es una palabra que viene del mundo de la reflexión política, de la reflexión de los movimientos sociales en general, también es una palabra que yo creo está muy dentro de el diseño, el problema del diseño y qué es lo que diseñamos. Entonces, entendiendo la articulación como el espacio donde estos mundos convergen, y se puede lograr un diálogo entre distintos mundos que efectivamente puedan construir mayorías transformadoras, que es por lo menos lo que yo creo que es parte relevante del cambio social. Entonces les voy a presentar dos proyectos. El primero es más un proyecto que es Ruidosa, el segundo es más un proceso político que es Paridad. En los dos tuve la suerte de participar. Y primero Ruidosa, bueno, Ruidosa es una plataforma latinoamericana de mujeres en industrias creativas, de mujeres y disidencias en industrias creativas, que pretende abordar los problemas de transformación social desde el feminismo y desde la acción históricamente segregada de las mujeres con respecto a la creatividad en su amplio sentido. Entonces les voy a mostrar un video breve que creo que explica todo el proyecto para que después podamos conversar sobre él. Soy Francisca, soy Giovanna, somos de Ruidosa. No solo hay una forma de ser mujer, no solo hay una forma de ser creativa, no hay solo una forma de ser artista. Estamos felices de tenerlos a todas y a todas ustedes aquí hoy. Y estar reunidas y tener una comunidad es la única herramienta que hace realmente posible la transformación a la que estamos todos convocados. Voy a presentar a nuestro panel. Antes que nada, son todas mujeres que han emprendido, han creado y han sido icónicas en la escena nacional. Venimos viviendo una historia que ha sido solo narrada por los hombres, en su absoluta mayoría. Estamos permeados socialmente para empatizar con ese relato. Llegamos a cantar por el feminismo. En realidad la rabia y la incomodidad de ser mujer y lesbiana en este sistema es la que nos hizo intentar cantar. O sea, el feminismo me cagó la vida, como lo dije una vez en un video, y se lo agradezco, caleta. This possibility of change is always there, and it's just a matter of banding together with other women makes it achievable. Desde acá vamos a hacer la resistencia, desde acá vamos a cambiar las cosas. Sí, es un tiempo súper emocionante, y en esos tiempos emocionantes nos inspiramos entre nosotros, y ahí estamos. Así que mírense, abrácense y celébrense. Bueno, era difícil de explicar Ruidosa sin mostrar como un diseño de en qué se transformaba, ¿no? Pero bajo la premisa de este proyecto en que el feminismo viene a abrir la posibilidad de imaginar un mundo no posible y por lo tanto tener que crearlo, Ruidosa es un proyecto que quería mostrar porque tiene una complejidad muy grande en cuanto a construir una comunidad y a la vez construir una experiencia. Y eso supone, y acá creo que es súper importante, que haya un soporte. Y ese soporte tiene que ser diseñado en cada uno de sus pasos. Y cuando hablamos de cada uno de esos pasos, no solamente hablamos de las interacciones que queremos lograr, sino cuál es la matriz concreta desde donde se para. Y ahí, desde cuando tuvimos que generar las gráficas, desde que tenemos una página web, que también fue un proceso creativo en sí mismo, nos demoramos un año en levantar la página web, entendiendo cuál queríamos que fuera el aporte al total de la comunidad, y también la incorporación de la diversidad, ¿no? Como vamos a hacer un proyecto y la diversidad lo va a nutrir, y en ese proceso de diseño hay un proceso iterante de ida y de vuelta que va construyendo. Entonces no somos el mismo proyecto que éramos hace 6 años, ha ido mutando, y eso es muy lindo de ver, porque también está esta estructura, pero una estructura que, como buena estructura de proyecto de diseño, a mi modo de ver, es absolutamente permeable por quienes lo constituyen. Eso era Ruidosa, vamos a hablar más de eso.
Y el segundo proceso, este es un proceso político que para mí tuve la suerte de participar, como jefa de gabinete de la diputada Orsini, pero también como encargada política de su gestión en el Congreso desde el Frente Amplio. Bueno, en Chile estamos a puertas, en este momento, cuando empezamos a tramitar paridad, ya había un acuerdo de que íbamos a tener un plebiscito con la nueva constitución. Y la paridad era sumamente relevante porque estructuraba el piso mínimo, no necesariamente feminista, de que las mujeres íbamos a poder ser representadas en la misma medida en que existimos en la sociedad, en la construcción y en poder escribir este nuevo Chile. Este nuevo Chile que se abre con la idea de una nueva constitución, ¿no? O sea, acá yo quería destacar dos cosas. Primero, fue muy importante durante el proceso de paridad cómo interactuaron el mundo de la política institucional y de la política, en el movimiento social feminista. Y no fue solamente estar en el Congreso presentando indicaciones, sino que fue también cómo las compañeras y nosotras mismas estábamos en la calle empujando el proceso. Y acá estos afiches muy nacidos de nosotras mismas, pero a través del movimiento y no desde la institucionalidad, los puse como ejemplo porque paridad fue un proceso muy largo y muy complejo, que se tramitaba en una institucionalidad del Congreso, que tiene etapas muy complejas, desde que hay una comisión, después hay otra, vuelve, va al Congreso, o sea, va al Senado, vuelve a la Cámara, etc. Y fue muy interesante cómo en conjunto, desde el movimiento feminista, fuimos entendiendo ese proceso y tratando de hacerlo educativo y explicativo para todas las mujeres de Chile quienes nos sentíamos parte, para poder ir manteniendo y diseñar también cuáles eran los momentos de temperatura en que teníamos que elevar la temperatura y cuándo no, para efectivamente poder empujarlo. Así que, por ejemplo, estas son gráficas que se levantaron desde el movimiento y que fueron apoyando y que nosotras fuimos también insumando desde el Congreso, digo. Y finalmente quería poner estas fotos porque me parece que acá hubo un diseño de fuerza social y ese diseño es muy interesante porque no es un diseño que encabeza solo una persona, sino que es el diseño de un proceso que también se diseña en colectivo y que lográramos paridad tiene que ver con esa diversidad que se diseña a sí misma y con esa inorganicidad que hace que nadie hoy día sea la dueña de por qué hubo paridad, sino que todas lo fuimos en cierta medida, desde que fuera una mujer que estaba en su casa y que estaba de acuerdo con esto, que fuéramos alguien de un medio de comunicación que estuviera abriendo el espacio a la conversación, desde el Congreso, desde la calle, por supuesto. Entonces acá hay una pregunta bien interesante que es cómo se sistematiza y cómo se va conduciendo, cómo se va articulando este diseño que excede a una persona y se va, insisto, articulando entre mundos para lograr un mismo objetivo, que es básicamente que seamos reconocidas por primera vez en la historia como parte de la sociedad y parte de las ideas que vienen. Y para no alargarme más, insisto en que para mí diseñar es transformar, diseñar para transformar y diseñar esa transformación y desde ese lugar también entender todos los mundos posibles en que podemos ir poniendo objetivos de transformación social. Eso, Fernando. Voy a dejar de compartir. Gracias, muchas gracias, Joana. Felicitaciones por tu trabajo. Me parece que nos entrega para la conversación de hoy día como una experiencia súper concreta en términos de esta relación entre las herramientas o los conocimientos del diseño y la acción ciudadana y la acción política, ¿no? Creo que hay dos ideas que tú sintetizabas en tu presentación y que también hacen eco en el fondo con algunas de las cosas que hemos estado conversando antes, ¿no? Esta idea de la articulación. Y también del diseño para transformar, ¿no? Que me es muy fácil de vincular con esta idea que plantea Carola de el diseño como una herramienta de apropiación de lo político, ¿no? El diseño como una herramienta de activación de lo político, ¿no? Entonces creo que si uno pudiese hacer un recorrido en el fondo en las distintas experiencias que hemos visto hoy día y para invitarlos también a una invitación a una conversación más general. Creo que, claro,
con Sebastián veíamos ciertas acciones específicas, ¿cierto?, de intervención en espacios públicos, en algunos espacios privados que van, en cierta manera, provocando o introduciendo ciertos cambios en la organización que esas comunidades puedan hacer en esos espacios, en esos usos, en las maneras de entender también esos espacios. En el proyecto de la Carola vemos que frente a una comunidad blandamente organizada, que ya produce en el fondo un acto de transformación en lo material, en lo público, en el espacio, el diseño opera como una, el activismo opera, digamos, como una posibilidad de poder entregar un registro y hacer que esa cuestión sea efectivamente legible. Y en lo tuyo, también en el fondo, frente a una comunidad organizada, una comunidad claramente organizable, existen en el fondo estas iniciativas y el diseño juega un rol clave en la posibilidad no solo de hacer visible el cuerpo que ya tienen, sino también de integrarlo en el fondo en las lógicas más institucionales que al comienzo también destacábamos quizás como un punto último del activismo, ¿no? Cuando planteaba esta secuencia entre acción disruptiva, la expansión de esa acción desde su reproducción y con eso, en el fondo, la posibilidad de que esas cosas latentes efectivamente entren en los lugares en los cuales tienen que entrar para dejar su condición latente y poder efectivamente ser reconocidas y no depender del activismo para tener que sostenerse, ¿no? Que es también algo que creo hay que ver un poco más allá, digamos, cómo estas ideas se van efectivamente desarrollando en temas concretos. Entonces, si les parece, para continuar con esta conversación, me gustaría poder entrar en aspectos específicos de los proyectos de cada uno de ustedes. Después de eso, quizás poder trabajar entre todos en alguna pregunta en común. Y después de eso también atender algunas de las preguntas que nos han hecho llegar quienes nos están viendo. Tenemos invitados registrados de muchos lugares, nos están viendo desde Pittsburgh, Guadalajara, Ciudad de México, Berlín, Santiago, Valdivia, Iquique, Valparaíso, Viña del Mar, Estocolmo, así que tenemos ahí algunas preguntas que nos han hecho llegar y sería interesante terminar con eso porque creo que también son preguntas que están muy relacionadas a los temas que hemos ido destacando. Entonces, si les parece, me gustaría ir en el mismo orden en que fueron presentando. Y Sebastián, creo que hay algo súper interesante en el trabajo que hay desarrollado y que también me es muy fácil vincularlo a una idea que expresaba Carola en su presentación y que tiene que ver con esta idea de la belleza y de la belleza como un arma, ¿no? Como una herramienta que en cierta manera podemos, como diseñadores, usar a favor para provocar ciertas transformaciones en lo social y en lo político, ¿no? Y es indudable que en el trabajo que otra ciudad ha desarrollado, efectivamente, hay una pregunta desde lo estético. Tú también decías, por otro lado, que claro, ustedes no decoraban, y se entiende que en el fondo lo que está ahí no es necesariamente una intervención que solo se rige, digamos, por sus variables cromáticas o estéticas, sino que está efectivamente asociada a una búsqueda de un cambio en esa comunidad, en ese lugar, ¿no? ¿Cómo veis tú eso en tu trabajo y en qué manera lo han desarrollado? ¿Y cómo ves que eso sí o no, en el fondo, puede ser un arma de estos procesos de transformación cultural que hemos estado abordando? Sí, yo creo que lo central, la búsqueda del trabajo más allá de estético, nosotros estamos muy centrados en lo que es el lenguaje, ¿ya? Entiéndase el lenguaje como la capacidad de emocionar a través de formas, colores, en el caso nuestro. Pero yo creo que es el centro de la búsqueda nuestra, y creo que está muy relacionado también con el proyecto de Carola. Lo que hace el estallido social es construir a través de las intervenciones en los muros, construir un nuevo lenguaje. ¿Qué es lo que produce este nuevo lenguaje y qué es lo que buscamos? Una nueva conexión afectiva, ¿ya? Es la interfase entre una ciudad que no tiene ninguna conexión afectiva con los ciudadanos y al producir esta capa o esta superficie, por poner una metáfora, con este nuevo lenguaje llegamos a construir esta nueva experiencia afectiva, ¿ya? De las personas con su espacio. Es el centro
de lo que nosotros buscamos, que sea el resultado, es que antes, frente a este lugar donde tú no tenías ninguna experiencia, producto de las lógicas de la producción de ciudad, entiéndase una ciudad tradicional o lugares abandonados, tú a través de este nuevo lenguaje, ¿ah?, puedas reconectarte efectivamente, ¿ya? Y esa experiencia efectiva abre posibilidades o perspectivas de cambio y también de cambio social, en el sentido de la apropiación, en el sentido de la construcción de nuevos imaginarios, etc. Para ponerlo en un ejemplo muy específico, el tema de la azotea, ¿ya? Ese día que la gente llegó a la azotea, hay una señora que se vistió del color del mural, que cantaba ópera y que quiso irle a cantar ópera a sus vecinos y que ella nunca le había dicho a nadie que trabaja en el teatro municipal y se vistió de los colores del mural para construir esa experiencia comunitaria. Eso sucede porque hay una conexión con este lugar, ¿ya? Con una conexión como afectiva a través de un lenguaje. Y yo creo que la búsqueda del diseño tiene que ver con eso, y la búsqueda estética tiene que ver con eso. Ahí podemos profundizar en muchas cosas, y te das cuenta todo nuestro lenguaje abstracto. No tiene símbolos directos que puedan segregar, atendiendo también a esta idea del espacio público de integrar, ¿ya? Entonces, esa es un poco la búsqueda. También está hecho en una paleta cromática muy clara, ¿ya? Y todo eso tiene que ver también con esta búsqueda del lenguaje. En eso, ¿cómo me centraría en la perspectiva estética y lo que produce y la necesidad? Y yo creo que el proyecto de Carola lo muestra muy bien, la necesidad de construir un nuevo lenguaje, ¿ya? Un lenguaje ciudadano que integre, que permita construir nuevas formas de apropiación, nuevo uso, etc. Uh-huh. En ese sentido, podríamos entonces entender que esta aproximación gráfica y estética, en el mejor sentido del término, o sea, de ahí estamos, es efectivamente una herramienta de apropiación efectiva de esos espacios, ¿no? Y que justamente en el contexto de ciudades o contextos urbanos que están en transformación, donde ocurren en el fondo estos espacios en desuso, donde ocurren usos de espacios que quizás tengan que ser, o la misma comunidad quiera en cierta manera transformarlo, aparecería esta posibilidad de acción desde el diseño para poder generar, digamos, nuevos afectos y nuevas prácticas de apropiación, digamos, sobre esos lugares. Justamente. Sí. El diseño opera en esa interfase de este deseo de querer apropiarse de este espacio, entiéndase los boxeadores en Ciudad de México sobre este planchón de hormigón, y uno simplemente, y es el rol que uno va cumpliendo y cada vez va a entender, un intermediario de ese deseo, de esa actividad, y llega temporalmente a activarlo, y después esa actividad continúa y es parte de un proceso de transformación mayor como debería ocurrir en la ciudad. Esa es como la idea central, y creo que es una idea que estamos explorando. Y que creo que es muy necesario en muchos contextos urbanos, especialmente en el contexto de la desigualdad que nos encontramos en Chile, donde esa relación afectiva con la ciudad la perdimos, ¿ya? Esta idea de la periferia, a nosotros nos interesa mucho esa imagen falsa que se está construyendo de la ciudad, incluso de Santiago, también nos interesa mucho. Por eso esta idea de llegar y aterrizar estos lugares donde esa interfaz no está y donde el diseño cumple, a nuestro entender, un rol importante. Uh-huh. ¿Puedo agregar algo? Claro. ¿Puedo sumarme al diálogo? Me gusta mucho de los proyectos que mostró Sebastián, que por medio del color, de esta activación a través de la pintura, se generan nuevos flujos que también permiten esta apropiación que llama o este darle sentido y el abrir nuevos, claro, como nuevos flujos que antes eran tradicionales o normales. Y esta activación lo que hace es despertar, tal como presentaste tú, Fernando, como darle un nuevo sentido. Creo que eso, a través del color y de simplemente una marca en el suelo, como esta libre circulación, en donde ya no solo fue algo de las marchas, sino que también hubo una apropiación y un nuevo sentido a través de este nuevo uso de los ciclistas. Y que también pasó... y lo pudimos ver en el estallido, como también la misma ciudad, que es como esta contenedora de la crisis, o llamo yo que es como el cuerpo físico en donde se materializa un país en crisis, tiene distintos flujos y la misma ciudad responde también y se generan nuevas dinámicas, creo que... Pero es lindo esta activación por medio del color, creo que, y de las formas. Como para remarcar, gracias Carola, claro, es forma y color, son herramientas tan simples, y pintura,
y que son acciones de muy bajo costo también. Y queremos trabajar con esa herramienta y llevar al límite esa herramienta. Y con eso hemos descubierto, que es lo que se descubrió en París, con esta línea blanca, con esta demarcación, todo lo que tú puedas producir. Ese círculo, bueno, después la noche se hicieron manifestaciones justamente dentro de eso, funcionó un punto de representación que sea algo tan simple que esta línea, esta forma de color, como una demarcación, puede producir esa transformación y construir como nuevo su idea. Y lo segundo, como para plantear como la conversación, lo que ha sucedido en Santiago no es menor. O sea, yo creo que el proyecto de Carola refleja eso. Después del estallido, la lógica de entender el espacio público, los imaginarios que tenemos, la forma de apropiarse, nuestra imagen de ciudad se transformó. ¿No? Yo planteo, Santiago debe haber sido en esos meses la ciudad con más graffiti en el mundo, con más apropiaciones y representaciones. Entonces, ese cambio yo creo que todavía lo estamos viendo. Y si uno se mete de fondo, yo creo que el proyecto de Carola es una muy buena ventana. Ahí están las claves de lo que uno como debería entender como el espacio público contemporáneo en nuestra ciudad de Santiago. Sí. Yo creo que es muy, muy interesante lo que sucedió en términos de apropiación, en términos de código, de expresión, etc. Eso como segundo apartado. Sí, bueno, también creo que la ciudad como texto está también en Valparaíso, en Valdivia. Yo es porque vivo en Santiago que está, pero creo que, y lo que también he conversado y abierto el proyecto, que también si hay gente que lo quiere hacer, reproducir en otras regiones, ciudades, por favor, está muy, muy abierta esta invitación. Y quiero hacer el vínculo también con la Yobi, con esta idea de articulación, porque bueno, yo en diseño también trabajo harto con el diseño como decodificador de información y también como articulador. Y creo que justamente lo que plantea Sebastián a través de la pintura es un articulador de otras formas de movimiento o de flujo. Y lo mismo que habla, o lo que dijo en otras palabras, Giovanna, esta idea de articular no solo un lenguaje, sino que también equipos de trabajo, como que el diseño también tiene toda esta forma de entrar en distintos niveles. Así que... Sí, que es esta dimensión como interdisciplinaria de la que tanto se habla, pero que en la práctica efectivamente el diseño es muy hábil en términos de poder plantear esos flujos, ¿no? Y poder efectivamente articular esos intercambios, darle forma a esas conversaciones. Giovanna, ¿sí? Sí, no, muy breve, que me parece súper interesante lo que hace Sebastián como con problematizar esta idea del desarrollo, como cuál es el verdadero desarrollo que tiene la comunidad, o sea, la comunidad, que tiene la ciudad para ser efectivamente un espacio que acoge a la comunidad. Y sobre todo, y también ahí ligándolo con lo de la Carola, el estallido social lo que hizo fue que fue y agarró la ciudad y dijo, la vamos a usar en otros términos, y nos la vamos a apropiar en otros términos, y esos términos no son establecidos por alguien que lo baja desde el Olimpo y dice, bueno, esta es la calle por la que tienes que transitar, esta es el espacio donde te tienes que manifestar, sino que una incorporación del uso de la ciudad absolutamente libre, pero a la vez como con un patrón, y yo creo que lo que hace la Carola de también registrar es muy interesante ver que no es tan distinto sin que haya una guía unificada, no es tan distinto como las personas se toman la ciudad. Y eso también lo conecto con la lectura que hace Sebastián en sus proyectos, de venir también no a inventar un nuevo espacio, sino que a entender cuál es el relacionamiento comunitario con respecto a un espacio. Y desde ese lugar me gusta mucho la idea del color y la forma, poder hacerlo, darle un espacio específico, pero que viene desde un lugar absolutamente etéreo. Y ahí, por último, que solo me quedé con la idea de la forma y el color, de lo relevante que es, también entendiendo la belleza del caos, ¿no? Que fue lo que vimos. Yo vivo en la esquina de Seminario con Providencia, y básicamente hubo un caos que fue bello, y cuando nos pintaron las murallas como comunidad, nos dio mucha pena, hubo un duelo de ese registro perdido. Y con respecto a la forma de color, esto lo quería decir, a mí me impacta mucho que el caballo de Baquedano se pinte cada vez de rojo. Y hay una empresa, yo investigué,
Y hay una empresa que está contratada por la municipalidad que tiene como mandato que a las 6 de la mañana esté todos los días de nuevo pintado el caballo de negro. Entonces hay una disputa de la ciudad y hay una disputa del simbolismo a través del color que me hizo recordar mucho lo que está haciendo Sebastián y como me gustó mucho como concepto de eso, de disputa de la ciudad. Sí, es bien heavy, ¿no? Como que ahí se abren un montón de temas también respecto de esa cultura, ¿no? De cómo entendemos la luz, cómo entendemos el color en las significaciones, digamos, que las intervenciones y las contraintervenciones, por llamarlo de alguna forma, en ese espacio en disputa han tenido en fondo, en forma ininterrumpida durante los últimos meses. Y ahí, pasando a la ciudad como texto, creo que hay un montón de cosas, ¿no? Podríamos, sobre todo cada uno de estos proyectos, seguir hablando mucho tiempo, pero quería primero insistir en esta diferenciación, ¿cierto? Hay un sujeto activista que es cada uno de los que efectivamente intervino y aprobió y se apropió de la ciudad de alguna forma u otra, ¿no? Y ahí hay una pluralidad, una multitud, un caos en el fondo, que es muy difícil de poder, aún con una herramienta como la ciudad como texto, poder desgranar y poder desilvanar para poder leer, ¿no? Creo que todavía estamos leyendo eso y sin duda nos queda mucho tiempo en el fondo para poder entenderlo, poder interpretarlo en su cabalidad. Y por otro lado está la acción del proyecto de diseño que se lleva a cabo, ¿cachai? Desde tu conceptualización y el trabajo de tu equipo, ¿no? Que es en el fondo cómo construir a esa activación en el fondo en algo que sea legible, compartible, analizable, ya sea desde un punto de vista del diseño como también desde esta lógica más interdisciplinaria, ¿cierto? Desde la poesía visual hasta la sociología o incluso quizás, digamos, el Big Data. Entonces creo que ese diseño activista, en el fondo, que se construye, como tú decías, como una herramienta de apropiación de lo político, es algo que está clave en tu proyecto y que me pregunto, en el fondo, cómo poder destilar esa herramienta para poder aplicarla sobre otros campos, ¿no? Para poder aplicarla sobre otros conceptos, sobre otros fenómenos que hoy día también están sucediendo y que se verían muy beneficiados, en el fondo, de poder ser activados a través del diseño de interfaces como esta. Creo que ahí hay un punto súper interesante. No es una respuesta inmediata, claramente, así como, bueno, ¿qué hacemos ahora? Pero claramente hay una herramienta y esa herramienta nos puede permitir pensar, digamos, en nuestra aplicación. Pero ahora no sé si mi pregunta o mi segunda pregunta te dejó pasmada o si te quedaste pegada en el video. No, me quedé pegada, pero volví ahora. Me preocupé de haberte provocado una parálisis. ¿Puedes escuchar entera? Si puedes repetir el final, sería muy bueno. Sí, por supuesto. Te decía que en el fondo, o sea, hay varias dimensiones del proyecto que son destacables. Hay una de ellas que tiene que ver con el diseño de la herramienta, ¿no? En el fondo, cómo tú diseñaste una interfaz para ser legible de la forma más amplia, un fenómeno que para todos nosotros fue incapturable, ¿no? Entonces creo que contando ya con esa experiencia, contando con ese antecedente, tu proyecto también nos permite pensar, bueno, ¿qué otros fenómenos que parecen incapturables, en el fondo, podrían ser abordados desde el diseño de una interfaz como lo es la ciudad como texto, ¿no? Y así, sí. Ahí, claro, no es una respuesta que tengamos que tener ahora, pero me parece excelente el poder pensarlo, ¿no? Desde la experiencia concreta que ya existe. Sí, más que poder responder cuál es la herramienta, creo que lo que vengo trabajando hace años ya en diseño tiene que ver con esta idea de codificar la información, de ser como un traductor, un articulador también puede ser, que permita expandir estos niveles de transmisión de información, y en ese caso más que quizás responder de cuál es la captura o el material, sí me gusta más hablar de la forma de análisis que se puede hacer, pero también es como esta invitación y me encanta que el material esté libre y que cualquiera pueda acceder en el sentido de que desde el diseño se pueden separar por capas, se pueden activar
se pueden hacer selecciones, se puede hacer zoom, se puede hacer zoom out, como que también creo que esa posibilidad, y en mi caso también creo que tiene que ver con la rigurosidad y esta sistematización de tal día, tal hora, tantas fotos, tantos kilómetros también, o tantos metros en este caso, porque el trayecto, bueno, está separado en 4 tramos que permiten su análisis. Entonces también creo que depende del foco del cual se quiera tomar. Si se quiere tomar, no sé, también había hablado con algunos estudiantes de hacer análisis en las cuadras de las mismas universidades, ver si la cuadra de la Universidad de Chile, la cuadra de la Universidad Católica, hay más mensajes referidos a problemas, no sé, por fin al lucro, no sé, por educación libre de calidad, etcétera. Lo mismo con lugares en donde hay hospitales, o no sé, como que creo que es muy interesante con esta materia prima, con este insumo, y bueno, ahí el diseño para mí tiene todas estas capacidades gráficas, desde distintos formatos, distintos usos del color, distintas formas, también como hablábamos antes, de generar estas traducciones y estas bajadas o estos focos. Sí, claro, hay un montón de espacios en el fondo donde todavía seguir profundizando dentro de este mismo registro, de esta misma visualización. Sí. Claro. Y nada, también, bueno, yo aquí fui como convocando, fue súper orgánico, partí sola, después invité al Dani a hacer las fotos, después se sumó el programador, después vinieron los traductores, y fue un poco esta idea y este motor colaborativo y autogestionado que es el corazón del proyecto, ¿no? Todos han querido participar, y qué mejor que cada uno haciendo lo que mejor hace. Entonces también creo que ahí está como esta riqueza, y agradezco mucho la motivación y las ganas de participar. Excelente. Y Johanna, hay algo que también me quedó dando vueltas en tu presentación y que sitúa en el fondo al diseño de entrada en esta dinámica interdisciplinaria en la cual tú estás operando. ¿Qué es esta relación directa en el fondo entre diseño y política, ¿no? y una acción política de organización de comunidades? Y ahí, si no recuerdo mal, dijiste que en el fondo habían ciertos aprendizajes, en el fondo habían ciertas herramientas del diseño que a ti te habían permitido en el fondo entrar en ese campo de acción con ciertas cosas, ¿no? ¿Cuáles serían, en el fondo, esas cosas propias del diseño que son útiles en el campo de la organización política? Sí, o sea, yo creo que es una perspectiva de entendimiento como del mundo. Suena muy rimbombante, pero cuando uno tiene un acercamiento que no es lineal, sino que es proyectual, que por lo menos para mí es como lo que me dejó el diseño en mi formación, o en la formación de todos quienes estudiamos diseño, ¿verdad? Es entender un proyecto en sus complejidades y poder ir como desgranando cada una de sus partes, ¿no? Y ahí creo que la capacidad, por ejemplo, de poder partir un proyecto desde la observación genera empatía. Y la política requiere empatía, no para que uno tenga mejores resultados en su proyecto, sino para que el proyecto en sí vaya dialogando mejor. Entonces, esta parte como observa, después incorpora, esta parte de proponer también desde la complejidad de esa observación es algo que para mí por lo menos ha sido súper importante en términos del orden. La política puede ser muy desordenada, puede ser muy caótica, si es que no se sistematizan ciertas etapas. Y hay otra etapa que a mí me interesa mucho, que es la concreción. ¿Qué es la política? La política es todo lo que hacemos, la política es todas las formas en que nos relacionamos, lo personal es político, como dice Simone de Beauvoir, y todo es como ese permeo absoluto en la vida cotidiana, en las interacciones entre nosotros. ¿En qué se traduce? Es como la gran pregunta, ¿no? Como, ¿qué es? ¿Es una marcha? ¿Es un proyecto de ley? No sé, ¿es una iniciativa de gobiernos locales en que se diseña cómo, no sé, articular la,
las ollas comunes, o cómo entregarlos a Juárez, estoy pensando como en cosas que yo he visto que han estado diseñadas por grandes diseñadores y diseñadoras. Y esa interacción de la institucionalidad con las personas y esa interacción también del movimiento social con sus mismos personas que lo componen, necesitan sustratos, ¿sí? Necesitan materialidad. Y es súper interesante entonces para mí la matriz que me da el diseño, como de observar, de incorporar, de proponer, pero también de diseñar, como en lo duro, ¿no? O sea, yo todos los días hago alguna gráfica de baja calidad porque no es mi expertise, pero para alguna de las cosas que hago, incluso aunque sea mandar una instrucción de movilización por un grupo de WhatsApp, y eso sí es una materialidad de la política. Y esa complejidad a mí me gusta mucho, y pensando, pensando que los y las diseñadoras tenemos las herramientas para cuando entendemos un proyecto, como saber un objetivo final, pero ir desatando los nudos y las problemáticas que van saliendo en buscar ese objetivo, creo que los diseñadores y las diseñadoras tenemos infinitas herramientas para poder enfrentarlo. Porque entendemos, creo para mí es clave, en qué parte del proyecto estamos. Y no nos agobiamos con esta nube del todo, sino que sabemos dónde entrar, con qué herramientas entrar, y cómo ir nutriéndolo, que es lo más importante. No todas las disciplinas tienen como base la observación, ni la interacción. Entonces, para diseñar interacción, experiencia, se requieren objetos, se requiere un montón de materialidad, o sea, muchas formas de materialidad, que por lo menos para mí han sido súper útiles para sistematizar ciertos procesos políticos, y como decían, ¿verdad?, las chiquillas, para poder ir incorporando también una interdisciplinariedad que dialogue de buena manera. Para eso la estructura es base. Eso creo yo que para mí ha sido importante de entender el mundo desde lo proyectual, desde el diseño. Claro, claro, una visión proyectual y también una capacidad de hacer. Exacto. Bien. Oye, nos quedan... Perdón, Carola. No, súper cortito, pero comparto mucho esto, lo que señala la Yovi de las ventajas de los diseñadores y diseñadoras, pero también quiero hacer hincapié en esta libertad que tenemos para poder generar formas de análisis, como somos muy, muy, muy libres en crear metodologías, en crear... Y también tenemos la ventaja de poder prototipar y poder testear. Creo que no todas las disciplinas, sobre todo el derecho, no tienen la posibilidad de prototipar la ley antes de promulgarla, o bueno, la política también, como de generar estos mapas de flujos pensados, testeados, antes de llevarlos a cabo. Creo que eso es una herramienta, es una ventaja por sobre todas las cosas. Sí. Total. Sí. Interesante esa idea como de prototipo y claro, como la inviabilidad de esas metodologías en otros campos de acción, ¿no? Hay algo ahí para darle vuelta. Oye, nos quedan 7 minutos y no me gustaría que cerráramos el panel antes de atender a una pregunta de la audiencia. Hay muchas preguntas muy buenas. Ustedes pueden también revisar este documento después, pero creo que hay varias que se concentran en, de nuevo, en esta relación entre diseño y ciudadanía, entre diseño y política, a través del activismo. Y hay una que es una pregunta muy grande, pero creo que hemos ido tocando, digamos, algunos bordes de lo que podrían ser el prototipo de una respuesta, que me gustaría que pudieran responder. Por el tiempo que tenemos la licencia de solo entregar un eslogan y quizás poder profundizarlo, digamos, en otro panel. Pero la pregunta que nos hacen es, ¿cómo podemos usar el diseño para afectar la manera en la que participamos en la democracia? Uf. ¿Cómo es, Fernando? ¿Cómo podemos afectar el diseño? ¿Cómo podemos usar el diseño para afectar la manera en la que participamos en la democracia? Yo me voy a arriesgar con una pregunta absolutamente, o sea, con una respuesta absolutamente incompleta, pero a la mente así rápido se me viene como la capacidad de crear el mundo. Como la democracia es hacer a las personas, sea representativa, líquida, directa, lo mismo, es la capacidad de que se encuentren las voluntades de la mayoría
para poder, en el fondo, hacer una conducción colectiva hacia dónde queremos ir. Y yo creo que el diseño tiene un poder creativo y creador muy relevante para poder no solo diseñar el proceso, sino también potenciar cierta experiencia, ciertos servicios, ciertos objetos, como le decía antes, que faciliten ese proceso, que faciliten ese proceso de encuentro ciudadano para poder encontrar esa conversación que nos lleve a la mayoría. Yo creo, estoy convencida que hacia la construcción de la democracia que vamos ahora en Chile en particular, con la posibilidad de escribir una nueva constitución, es muy interesante porque el reglamento de la convención constituyente es autodeterminado, ¿no? Y eso es un gran diseño, es un diseño organizacional, es un diseño de experiencia, es un diseño político, un diseño democrático. Así que yo veo el diseño como la capacidad de crear, más allá de lo que conocemos, nuevas formas de interacción democrática. No sé, te falta mucho, supongo, pero algo así. Me parece. Fernando, en relación quizás también a lo que dice la Yovi, yo lo contextualizaría, bueno, a lo que hacemos nosotros, que es el espacio público, y cómo el diseño y especialmente estas intervenciones, yo creo que pueden promover estos escenarios, interfaces para el encuentro de las personas, que tiene que ver también con lo que se mencionaba, y promover ese tipo de diálogo transversal. Yo creo que no sé si puede contribuir a la democracia, pero sí contribuye a la base, que es algo muy importante, y que algo que si uno lo ve en cuanto a las ciudades casi no existe, y lo que se produjo justamente en Plaza de la Dignidad fue ese como una nueva interfaz, un nuevo contenedor para situarnos en una plataforma transversal para comenzar a establecer diálogo. Y yo creo que ahí el diseño como herramienta de la construcción de esos escenarios, como la construcción de como nuevos lugares para estos afectos, yo creo que cumple un rol importante. Es más, es un tremendo desafío en la lógica de lo que estamos, en lo que está sucediendo realmente en nuestra sociedad y lo que debería suceder en nuestro espacio público. Sí, sin duda. Bueno, yo también quisiera agregar este tema de visibilización de voces. Creo que el diseño también como decodificador permite también hacer visibles voces de personas que nunca antes habían participado y de generar estas interacciones como de diálogo. Creo que eso también es un gran aporte. Bien. Oye, les quiero agradecer por tirarse a la piscina con esta última pregunta y por compartir en forma tan generosa con nosotros sus proyectos, sus procesos, sus reflexiones y esta conversación. Creo que logramos articular, en el fondo, como nuevos equilibrios, podríamos decir, entre estos conceptos que nos convocaban, ¿cierto? De activismo, pluralidad, diseño, en las distintas escalas que sus proyectos abordan. Así que muchas gracias también por su trabajo y por entregarnos como país en este momento estos casos, estos referentes, estas experiencias de las cuales poder aprender para seguir explorando en el fondo esta relación y seguir activando desde el diseño aquellas fuerzas, luchas, ideas que son necesarias de activar. Así que muchas gracias también a todos quienes nos están viendo, a los organizadores del Mes del Diseño, y los dejamos invitados para que en media hora más puedan volver a conectarse al canal para el segundo panel del día de hoy, que va a estar dedicado a la presentación del Pabellón de Chile en la Bienal de Diseño de Londres, donde también podremos tener la oportunidad de volver a conversar con Carola y el equipo del proyecto sobre esa iniciativa. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, Fernando, Yovi, Carola. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Chao, Carola, chao, Sebastián. La invitación al Mes del Diseño, a todo el equipo.